Desde hace algunos años se acostumbra a rendir homenaje a las mascotas que ya no están en este mundo, ya que en 2019 la empresa de servicios funerarios Funeral Pet propuso que el 27 de octubre sea para conmemorar a las mascotas como parte de las celebraciones de Día de Muertos. Al igual que las ofrendas de muertos, la ofrenda para mascotas debe llevar lo esencial de un altar tradicional, pues su principal objetivo es recordarlos y concientizar lo importante que pueden ser los animales de compañía. En dicha ofrenda se debe de poner sal, agua, velas, copal e incienso, flores de cempasúchil, papel picado, foto de la mascota, premios, sus juguetes favoritos y croquetas o alimento favorito. La tradición de colocar ofrendas a los difuntos proviene de la época prehispánica, cuando una persona fallecía, eran envueltos en petate y otras ofrendas para su travesía por los 9 niveles del Mictlán. También eran enterrados con un xoloescuincle, un perro originario de tierras mexicanas y venerado desde tiempos prehispánicos, quienes eran los encargados de guiar a las almas de los fallecidos en el camino hacia la ciudad de los muertos.